¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué os quejáis de que no se oye? ¿Qué queréis? ¿Que se oiga algo? Claro que se oye, chavales. Claro que se oye. ¿Qué os pensabais? A ver, ¿qué os pensabais? Sentaros y pillar sitios, anda. Por cierto, chavales, muy buenas noches a todos y a todas, ¿eh? ¿Cómo que al fin coincidimos en horario, cabrón? Si abro todos los días a la misma hora, hijo puta. Oye, a ver, chavales, ¿qué pasa aquí, chavalas? ¿Tenéis ganas de empezar o no tenéis ganas de empezar? Yo no veo, ¿eh? No veo ahí mucha canica. Quiero fueguitos, corazones, todas las mierdas que podáis en el chat, si no, no empiezo. Vosotros veréis. Los que estéis, me da igual que seamos 20, que seamos 10, que seamos 82 millones. Fueguitos, corazoncitos y mierdas, si no, no empiezo. Eso es así, ¿no? No va en broma, ¿eh? Quiero decir, no es ninguna jodida broma. Quiero decir, espabilar. Así, así me gusta más. Así me está gustando más el chat. Así me está gustando más el chat. Muy bien. Muy bien, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Así, así, así. Muy buenas noches a todos y a todas. Que vamos a empezar en ya, que lo sepáis. Vamos a empezar en ya. Así que, ¿vamos a darle cañita o qué? Muy buenas noches a todos y a todas. Y bienvenidos un día más al canal del Mellow, tío. Es un día de esos que no vengo solo, ¿vale? Hoy vengo acompañado. De hecho, muchos teníais muchas ganas de que la trajera, que me lo habéis dicho vosotros, que no es que me lo inventé yo. Y aquí tenéis, tío, hoy tenemos charleta con Lauren Nine. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Menú? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí. Tranquilita, lista para el palique, para hablar de todo. A gusto, ya estás en casa, tranquila. Relax, relax absoluto. Ya te has recogido el pelo, ya eso implica ya relax. Ya es como me hago el moño, ya no tengo nada que hacer. Exacto. Déjame, me hago el moño. Cierto, y esto pasa.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Que cuéntame un poquito qué tal estás así últimamente, antes de empezar así la charla, que te veo así últimamente on fire sacando cositas y esta noche vamos a sacar algo nuevo, chavales. On Cuéntame, fire, cuéntame. estoy ahí que no paro últimamente presentando mi último proyecto que saco con Flavio Rodríguez, que lo ha producido. Ya Perfecto. hace nada saqué el primer single, que es WhatsApp, y esta noche Guateque, que es el segundo single y que está hecho para bailarte. Tiene que salir un viernes esto. Sí, 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 sí. sí. Sí, tal cual. Esta noche, a final de la noche, bueno, al final de la noche no, a las 12, cuando se estrene el vídeo, 2 minutitos antes, pararemos la charla si hace falta, nos meteremos en YouTube y veremos todos juntos el vídeo. Y lo gozaremos y a ver qué joyita ha soltado aquí la muchacha con Flavio, a ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado. Verdad, quizá la gente se pone a hatearlo ahí, también me parece bien. Tengo que decirte que en el anterior vídeo flipé, porque el chico que está todo el rato contigo en el vídeo, que hace como de tu pareja o de tu lo que sea, ¿no? O lo que sea, ¿no? Lo conozco a ese chaval. Lo Ya. conocí, es increíble, lo conocí en la presentación del disco de Dano. En la Del disco presentación de Ismo, sí, en la de presentación de Dano. disco del disco de Ismo, en la fiesta que hubo después, estaba el chaval por ahí. Y lo vi por ¿Cómo? ahí y o sea, pero lo conocí en Es de Madrid. Madrid. Sí, Es de Madrid. yo lo conocí allí. Bueno, es como muy. Fue muy random, tío, porque yo lo conocí por las redes así, siendo actor y toda la movida. Y era como que había mucha gente en común y se mueve con toda la gente de ahí. Él me lo dijo, que es colega de toda esta gente. Y al final Sí, fue sí, como, te sí. apuntas a hacer el vídeo y se apunta. Fue risas. Al final, como el mundo es un pañuelito, tío. Totalmente, totalmente. El mundo es un fucking pañuelo. Aparte, un Total. pañuelo pequeño, ¿eh? Y en Pequeño este, y arrugado. y arrugado. Y aparte, en este mundillo es como muy heavy porque de golpe te das cuenta de que, ok, igual no tienes conecta con aquel, pero tienes conecta con aquella, con ese, con el de más para allá y con el de más para acá. Es que a lo mejor solo te falta ese para acabar de ser pañuelo del todo. Es una pasada. Es una pasada. Sí. Bueno, pues vamos a tirar ya a por mi formato, por decirlo así. Y voy a empezar por como empiezo siempre y con la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Quién es Lauren Nine? Y digo Nine porque muchas veces. Y esto me enteré en el stream de piezas. Yo decía Nine también. Y es Nine. Chavales y Sí. chavalas, es Lauren Nine. Tiene ¿Vale? una historia eso. Entonces, ¿quién es Lauren Nine? Así que cuéntanos un poco. Lauren Nine, tío, es verdad que es una pregunta ahí de, de pensársela, ¿eh? Pero no me la voy a pensar. Lauren Nine es una chavala que se llama Laura, de barrio, de Pueblo Nuevo de Barcelona, y que es una enamorada de la vida, tío, que le música que le ha gustado siempre y que no sé vivir sin la creatividad. Y yo diría eso. Pero siempre me identifico mucho como eso, chavala muy apañada de barrio. Sí, eres apañada, que es algo que voy a tocar después. Al menos artísticamente eres mazo de apañada porque eres una piba que toca instrumentos, que produce, que canta, que rapea, que es como, oye, oye, Soy no un culo solo inquieto, eres, claro, o sea, eres, sí, eres un titán dormido, poca broma, ¿eh? hostia, Poca un titán broma, ¿eh? de. Sí, quiero decir, no todo el mundo tiene la facilidad o las maneras de hacer lo que haces tú. Y yo creo que a ti lo que quizá te hace falta es que te acabe de conocer un poquito de más gente para que vean esa movida. ¿Sabes? Como tener un pequeño boom, un empujón de algo, ¿vale? Porque te insisto que es que no todo el mundo produce, toca instrumentos, rapea, canta, entiende la música. No todo el mundo es eso, ¿sabes? Me paso mis orillas ahí, que me estás dejando como si fuera un genio. Y yo me No, paso mis orillas. evidentemente estudias como hacen todos, pero no todo el mundo se le da bien. Y a ti, de momento, pues todo lo que he escuchado, de momento sí. ¿Sabes? Tienes cosas más mejores que me gustan más, cosas que me gustan menos, como a cualquier persona, ¿no? Pero coño,
Está muy guay lo que haces. Y veo tu Instagram y de golpe un día te veo tocando la guitarra, otro día te veo y digo, pero ¿y esta muchacha de dónde sale? Con lo inquieto. ¿Esto qué es? Un culo inquieto que no para, tío. Me Soy lo que flipa, estoy. me flipa, me flipa. Ojalá más gente así en ese aspecto. Que no se Ya. quedaran solo en... Ojo, y mis respetos, que mola también, ¿eh? Pero no, que no se quedaran solo en ser una voz guay, que escribe guay y ya está. Que también eso es muy de valorar, que cantar y escribir guay, no cuesta poco precisamente, ¿sabes? Pero además ya el hecho de saber producir, de tocar instrumentos, de probablemente de componerte tú tus beats y hacerte tus movidas para poder hacer tú, pues eso, no todo el mundo es Juan Palomo, como se diría así en la calle, ¿no? ¿Sabes? No todo el Para mundo es Juan Palomo. ¿Cómo llevas eso de porque cuánto tiempo llevas siendo tú así de Juan Palomo? Por decirlo así. Es que suena fatal, pero la expresión yo creo que aquí en España se entiende, ¿sabes? Yo me lo guiso y yo me lo como, ¿sabes? Eres Juana Juan Paloma, tío. Juana Paloma, tío, ya tengo mote, me he metido otro que hay para mi vida. Venga, Juana Paloma, me presento. Ojo de todo. Bueno, cocina y Mi nada. moderadora del canal es Juanita Lanas. Que Juanita Lanas, pues está Juan Juanita, que tiene Lanas, que yo Juana soy un Paloma. Juan Lanas, y está Juanita Lanas, que es ella. Saludos. Hostia, pues, ¿cuánto tiempo llevo, tío? No lo sé. O sea, a ver, meterme en serio, yo creo que fue en 2019. Y la pandemia ya me dio todo el tiempo a, pues nada, no, meterme aquí. Horas y horas haciendo todo esto. Pero es lo que hablábamos antes de empezar el stream. Que hay una. Es un poco ser low-key ahí, ¿sabes? La peleita esa del artista de querer exponerse y esconderse. Entonces hay ese punto de, bueno, yo voy haciendo. Y ya está, y que llegue todo natural. Entonces ahí estamos, tío, haciéndolo poquito a poco. Yo soy partidario también de que intente llegar todo de manera natural, que lo hablábamos antes. Pero igual hay veces que nosotros mismos nos deberíamos de permitirnos o darnos un empujón o que alguien nos dé un empujón o algo así, porque también es como, wait. Te están queriendo ayudar. Que Total. no es. Y hay veces que por el hecho de no quiero esa ayuda o no quiero ese tal porque luego lo que sea, nos quedamos ahí abajo y es una mierda. ¿Cómo se llama ¿Sabes? el síndrome del impostor, ¿no? Que Correcto, lo tenemos ahí, correcto, vamos, en vena, tío. Eso no tiene correcto. cura. No, Así no que tiene cura. No tiene cura. Cada vez que me dicen a mí, ¿haces entrevistas? No. No, yo hago charlas, no hago entrevistas. Yo no soy periodista. Yo no he estudiado periodismo, no soy entrevistador de nada, no te equivoques. Hago preguntas para ir guiando la charla por algún lado, pero yo no hago entrevistas. ¿Sabes? Claro, Y tío. eso es el síndrome del impostor, o sea, estoy haciendo lo mismo, pero no quiero que se me... ¿Sabes? No, 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 no. Porque No, 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 no. hablas haciendo entrevistas, Melo, te lo veo venir. Charla, entrevista ahí. Poquito a Ya, poco que es que... va. Sí, a ver, me gusta, pero... No, no me gusta llamarlo así. Si hubiera estudiado aún, pero no. No, no es Una el caso. charla. Charlas, charlas, Una charla charlas, como yo podcast, normal. como quieras, pero entrevistas no. Una charla con mayúsculas, ¿eh? Sí, Charla charla todo con con mayúsculas y siempre gritando. Si es con mayúsculas en internet es gritar, yo lo grito, charla. Y a tomar por culo la mayúsculas. bicicleta. Vale. Aparte de, cuéntanos un poquito, aparte de este vídeo que va a salir esta noche, que se llama Guateque, que luego vamos a ver aquí, ¿vale? Cuéntanos un poquito qué es lo que estás tramando. Explícales a la gente qué es lo que estás tramando, qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué estos dos vídeos? Cuéntanos un poquito. Pues voy a sacar un EP que tendrá Okay. tres canciones y las tres canciones van con W. Por eso Guateque va con W. Que la gente dice, ¿Guateque qué es, tío? Parece como wasabi, se pensaban que era japonés. Y yo, no, no, es Guateque de intentar ahí Okay. modernizarlo, ¿sabes? De ahí tu Porque. historia que pusiste aquello en japonés también, lo de Guateque. Sí. Wow.
Qué risas, tío. Estos días te lo, claro, yo estos días te he estado bicheando a fuego diciendo, a ver qué está haciendo esta muchacha también. Y cuando vi eso, digo, buah, o sea, se está marcando una promo que flipas porque está poniendo como muchas cosas de Guateque, ¿sabes? Total. Trozos de canción que dicen Guateque, tal, no sé qué, es como mazo de cosas de Guateque. Digo, oye, esta mierda mola, ¿sabes? Entonces lo de japonés es porque la gente pensaba que era japonés. Claro, claro, no es japonés. La gente me decía, ¿qué es Guateque? ¿Es japonés? Y yo, traductor, Guateque, Guateque. Y yo, ay, bueno, tío. Ay, tío, ¿sabes? Me lo voy a poner ahí en una camiseta. No, no, me mola un montón la pronunciación japonesa, ¿no? Y lo puse ahí en un montón de traductores. Dije, no, no, el japonés es el mejor, se queda Guateque japonés. Pero no, no, que va, viene de Guateque. Yo sigo diciendo la palabra Guateque. Y no sé por qué estaba en el estudio con Flavio y le dije, es que la maqueta tenía la palabra Guateque. Y Flavio me dijo, hostia, Guateque, tío, vaya nombre, ¿no? ¿Cómo llamar Guateque una canción? Y él fue el que cogió y le dije, es que no puede ser, porque la tercera canción tiene el título en W. Me dijo, tiene que ser con W, tía, Guateque con K y con W. Y yo, toma, Flavio, te la has marcado, vamos. A tope. A tope. Flavio por este título japonés. Enorme, enorme. Shout out a Flavio por aquí, desde aquí, desde el tirón, claro que sí, claro que sí. Ayer se quedaron unos cuantos que no habían escuchado el tema de WhatsApp y se quedaron bastante flipados, que no te conocían o no habían escuchado ese tema. Y gustó bastante por aquí, ¿eh? O sea. Qué grande, tío. Joder, me alegro mucho, gente. Qué guay, me alegro mucho. Vale, ¿y el EP más o menos para cuándo? El 22 de julio. 22 de julio, o sea, ya mismo. Yes. Anda, ya mismo. Oye, pues chavales. Vamos a escuchar eso en cuanto salga, lo sabéis. O sea, al menos son tres temitas, lo escuchamos, le damos un repasito. Le tengo ganas, le tengo ganas. Y más, o sea, son solo tres temas. Son tres temas, el tercero, por eso, la gente se va a partir el culo porque es en catalán. Es rap en catalán. Es en catalán. Tiene palabras en inglés y tiene palabras en español, pero como que... ¿Sabes lo que me pasa con el catalán? Que una es más fácil que el castellano porque tiene muchos monosílabos como el inglés a la hora de rapear. Es una pasada. Y luego, tío, que yo lo escuchaba y tiene un rollo como si fuéramos franceses del sur. ¿Sabes? Tiene ese rollo, dependiendo cómo lo pronuncias, si no es catalán cerrado, tiene como un vibe muy guapo. Y hice un tema en catalán, tío, porque al final aquí también hay como una movida en Cataluña de que queremos romper barrera de lo clásico y empezar a hacer música urbana en catalán y que llegue a todas partes, ¿sabes? Como si te viene un vasco o quien sea, pero poder mezclar un poco la riqueza que tenemos aquí. Y el tercero es en catalán, tengo curiosidad para ver, pero está muy guapo, a la gente le gusta mucho. O sea, así la gente que lo ha escuchado te ha dado buen feedback. Todos, tío, todos. No, okay. No miento, ¿eh? Les no, ha gustado. No, ni mucho menos. O sea, y quien no sé pensar que miente, lo voy y lo crujo. Y voy y lo crujo. Voy a hacer esto y lo voy a publicar, voy a decir, sí. Oye... Tal cual. No. Luego, tranquila, porque probablemente algún gandul de esto se dedique, me haga un clip de esto... ¿Vale? Y si hacen un clip ya te lo rularé, no te preocupes. No te preocupes. Que soy fan. Quien lo haga, soy fan de esa persona. Sí, 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 sí. Si me lo hace algún gandul de estos, ya tal. Si no, ya lo haré yo. No te preocupes. O sea, 22 de julio, tres temas. ¿También va a tener videoclip este último tema? Yes, vas a aprovechar, sir. Vas a hacer un EP full vídeo. Full vídeo y la estética de todo renovada. Y ahí con un equipazo de gente. Que ha trabajado muchísimo en este proyecto, súper bonita, súper feliz, tío. O sea, me hace muy feliz el proyecto por el junte de la gente, te lo juro que es como... Ha habido un ecosistema súper bonito de gente. Muy bonito. Qué guay. Todo producido por Flavio también, entiendo. Sí, en algún tema ha hecho algún arreglillo pequeñillo, Groove 2070. Ok. También es productor. Porque se sumó ahí en el estudio todo y también lo conocí ahí con Flavio y toda la movida y ahí está. Pero sí, el EP es producido. Qué guay. ¿Y cómo es trabajar con él? Una pasada, tío.
Es muy random porque Flavio, claro, al final yo de mi quinta es como, pues es gente que has crecido escuchando, ¿no? Y al final hacer el junte, que yo empecé en realidad por el proyecto de Paris, Texas, que tiene con DJ Muli. Empecé ahí, lo conocí y ya fue como, oye tía, ¿tienes algo ahí guardado? ¿Tienes acapelas, lo que sea? Y le traje las tres acapelas y él empezó a cle, 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 cle. Empezó a producir, cambiamos cuatro cosas y súper guay. Es muy majo, Flavio, es un amor. Me lo quiero muchísimo. Qué guay. Y es un genio, o sea, del R&B es un genio. Armonías que saca él no las saco yo. No, yo siempre he dicho que aquí hay, para mí al menos, en España hay dos kings en el R&B que son él y Quiroga. Fin. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, luego hay más. Claro, evidentemente hay más, hay un montón de gente, pero por cantidad de años y por calidad durante todos esos años, Kings, pero de calle, vamos. Luego hay muchísimos, pero ellos dos se lo llevan. No, y que los proyectos que sacaron fueron como muy representativos, tío, ¿no? En el momento que salieron y todo, yo los tengo muy marcados. Entonces, sí. Haces ese Flavio y Quiroga, sí, se quedan bastante en la mente. Sí, es muy fácil recurrir a ellos, pero porque también son los que quizá más hicieron en la época por según qué cositas, ¿no? Sí, sí. Y saltando un poquito ya del disco, 22 de julio, o sea, del EP, 22 de julio. ¿22 de julio también sale el vídeo para redondear todo? Vale, pues... Exacto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí el día 22 de julio, chavales. Vamos a ver aquí la manteca que nos ha soltado Lauren Nine. Lo he dicho ya, ¿eh? De momento lo estáis dejando difícil para hacer un top 10 a la gente que queremos hacer tops y mierdas de estas, ¿eh? En general, lo estáis dejando muy difícil. Todos los artistas. Un top 10 de discos o de EPs o de tal, lo estáis dejando muy difícil. Estamos ahí... Ahora se nota que habéis estado un año y medio que no tal y que habéis estado un año y medio que tatá y tú con las maquinitas para dar ahora un puñado de mierda, ¿sabes? O sea, pero de mierda de la buena, quiero decir, ¿sabes? Para soltarlo todo y decir pum, ¿sabes? Se nota muchísimo, hay una cantidad de discos este año y solo hablo de aquí. Ya si nos ponemos a nivel global, te mueres de la pena. No, y ya que estamos hablando, ya que te estaba mencionando la música de aquí, ¿cómo ves tú la escena actual? De la música, que no me gusta llamarlo así, pero la gente lo entiende así, como esa música urbana de aquí. Es que no me gusta nada, tío, no me gusta nada esa mierda, tío. Pero es que, para que la gente muchas veces lo entienda, si no lo dices así... No lo va a entender porque ya lo reconocen. Por eso digo, es como urbana, ¿sabes? Es como... Bueno, como para englobar todos los estilos, ¿no? Y al final acabas diciendo urbana, pero es una mierda que te cagas. Es una mierda, tío. No, Tyler, la medalla cuando lo dijo, no sé, fue en unos premios, ¿no? Que lo dijo. Que se quejó de lo del término urbano. La escena, tío, la veo súper rica, tío. La veo muy, muy puesta a lo que dices tú. Que no me da tiempo a chequear todo. La veo muy rica, como que hay mucha gente ahora que está, creo que está perdiendo prejuicio propio a experimentar y a darlo todo, sin pensar en nada más, porque antes sí que quizá los artistas nos fijábamos mucho en la meta y ahora es como que la gente saca toda la movida que tiene. Pero la veo muy rica, tío. Desde los que hacen hip hop más puro rap, a los que están haciendo trap, a los que están haciendo R&B, a los que se han metido quizá más en hacer reggaetón, a todas las movidas. Pero lo veo muy rico. Lo veo muy rico. Y que han aparecido pues juntes no esperados, ¿no? Pues quizá yo con Flavio, por ejemplo, te pongo un junte. Pero han habido muchos juntes que no esperabas y la gente está activa. Lo veo bien. Vale, ahora voy a hacer un poco de poli malo. ¿Y no crees que...? Me gusta mucho. Voy a hacer un poco de poli malo. ¿No crees que...? He traído la pelota para ti. el hecho de que haya mucha gente que haya perdido como esa vergüenza a hacer
cosas o no sé qué, es incluso contraproducente, quiero decir, ¿sabes? Igual que hay muchas cosas buenas, hay muchas piedras. Perdona, ¿eh? Quiero decir, ¿no crees que es contraproducente el... O sea, no contraproducente, pero quizá que no es tan, tan, tan bueno del todo que esté como este plan tan libre ahora de que puedo hacer lo que me da la gana porque tal, y puedo expresarme tal como yo soy, porque seguro que... Yo lo veo ahí como bien y mal, ¿sabes? Le veo como esa balanza, por eso te digo que iba a hacer un poco de poli malo, ¿vale? ¿No crees que puede pasar eso un poquito también? A ver, la mierda ha estado siempre, tío. Y la mierda, ha habido mierda que la ha petado heavy metal. Entonces, yo lo veo guay porque para mí cuando te digo que veo una escena muy rica es porque puedo ver la gente que realmente persiste, perdura y que se le ocurra mucho y que tiene un propósito con esto, ¿no? Y lo ves que están ahí, se van perfilando con el tiempo y van sacando movidas guapas y los juntes también. Luego hay gente que... pues está sacando cosas porque se ha quitado la vergüenza, porque quiere crear y pues quizá no es lo suyo o les quedan años, ¿no? Y en vez de pasarse años incubando para que la movida mole, literal que han salido del huevo y están sacando las cosas. Hay de todo. Hay mierda que ha petado y es una y me parece una mierda y me parece bien a otra persona. Contraproducente quizá lo veo más, tío, los ritmos que lleva la industria. Eso lo veo contraproducente. Para salud mental, física, económica, que el ritmo económico que conlleva la industria ahora y sacar todo el rato y estar ahí en las redes todo el puto rato, que nos están jodiendo, eso sí que lo veo contra. Nos acaban de hacer una raid. Muchas gracias, Pomes, por esa raid. Te como la cara, mi niño. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Pomes. Estamos charlando con Lauren Nine. Si no habéis chaveado la movida que hace... vais a flipar, bienvenidos a todos y a todas, de verdad, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias Pomes, te como la cara, cabrón, te has tirado ahí un directazo hoy larguito, que me está pasando ahí tal, qué cabrón, tío, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que, lo ves bien, o sea, tu general lo ves bien, evidentemente lo que hablábamos ahora, piedras han salido siempre, mierda ha salido siempre. Gente que quizá destaca no siendo tan buena como otros, va a pasar siempre. Pero también igual depende también de la pasta que se invierta, que ahí viene un poco lo que dices tú, ¿no? El ritmo que te dan las disqueras, el disco que te dan las productoras para hacer las cosas, el tiempo que te exigen entre cosa y cosa. Claro. ¿Sabes? Al final no todo el mundo tiene esa libertad para decir, bueno, pues voy a estarme 2 años para hacer el siguiente disco. Bueno, sí, 2 años pues se han olvidado de ti, a lo mejor, ¿sabes? Sí. No, claro, en otra época 2 años era lo natural. Ahora es, date 2 semanas inactivo y a ver qué pasa, ¿no? Pero, a ver, mierda que lo peta, porque hay gente que tiene ahí un pulso económico que flipas, tienen los papis ricos o les pilla una discográfica, lo que sea. Claro, en el momento en que la música se volvió global y la industria empezó a crecer y todo, y vieron la oportunidad de coger gente que era más bien personaje que cantante, ahí ya se creó eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que quizá a nivel de música lo peta más por personaje que por buena música, cantante, productor o lo que sea. Entonces hay ese... Sí, hay eso, ¿no? De, bueno, pues cosas que petan ahora y yo me quedo como... ¡Wow! ¿Y esto? Pero es la era que vivimos. Ya, es que al final también, que lo hablo muchas veces aquí, ¿no? Tampoco nos podemos quejar de lo que estamos viviendo. Y quizá los que son más mayores que nosotros, incluso que yo, menos aún, pues son los que han hecho que esto sea como es ahora, ¿sabes? O sea, si tú no hubieras hecho X, ahora X o Y no estaría pasando. ¿Sabes? Al final es lo que tiene la evolución. Ganas unas cosas y esa cosa evoluciona hasta un punto que a lo mejor a ti ya te desconecta de esa cosa y hay todo, ¿no? Sí, a mí lo que pasa más es cuando algo hace mucho ruido y te están bombardeando las redes y toda la movida, lo que pasa mucho es que quizá lo que tú consumirías cuando eres un digger, ¿sabes? Que buscas más cositas que te gusten a ti, de más de cierta calidad y tal, no te llega. Porque hay algo que está ocupando ese espacio todo el rato, ya sea por promo o por lo que sea, ¿no?
Y ahí es el trabajo del digger. Si no, dejaría de ser el trabajo del digger, que siempre sí, está sí, ahí hurgando sí. Y buscando joyitas. Y es el primero que dice, chequear a esta persona porque de aquí a un año lo peta, de la calidad que tiene, ¿no? Entonces, sí, lo veo así. La mierda siempre va. La industria sí que es verdad que ha cambiado muchísimo y sí que ahora está al nivel de que te está prácticamente obligando a estar ahí constantemente. No fallar en plan, pues eso, una vez al mes como mínimo me tienes que soltar algo. Mm. Aunque sea un single de mierda, pero me lo tienes que soltar. Y si es un vídeo, mejor que mejor, porque ya ahí ya YouTube y doble, ya no es Spotify solo o Amazon o no sé qué, sino pum, YouTube también, tal, no sé qué. Y como eso, para alguien que tiene mucha hambre al principio puede estar guay, pero tiene que acabar siendo muy estresante el rollo de mantener esa movida constantemente. El hecho de internet ha hecho muy bien para la música y ha hecho esto también. Que sí, todo sea ya, o sea, que todo sea ahora y punto. ¿Sabes? También depende un poco cómo te lo montes, ¿sí? O sea, yo es que siempre le doy vueltas a todo, fórmulas que te venden una fórmula y que. Pero es cierto que un artista depende de si quieres llegar a petarlo un heavy o tu meta es poder buscar que tu música y tu carrera se sostengan de cierta forma y poder ir invirtiendo poco a poco y sacar una canción, un proyecto cada tiempo. Y bueno, pues quizá no sacas una canción cada mes, pero vas haciendo conciertos. O bueno, pues también eres productor y vas produciendo para gente. Como que se puede, tú puedes, estamos en una era en la que mola que tú puedes crear tu propia fórmula, pero es un poco, hay que ser visionario en eso. No todo el mundo vale para eso tampoco. Claro, yo he puesto un poco un ejemplo que tengo de mucha gente. Claro, hay mucha gente, y tú por ejemplo, creo que eres un caso contrario al que voy a decir ahora, pero hay mucha gente que se cree que ya rapeo bien o ya hago buena música y todo me va a venir ya a la puerta de mi casa porque ya hago esto bien. Y no, hay que moverse. ¿Sabes? Y a ti se te ve una tía que te mueves. Pues coño, pues si ahora mismo no estoy haciendo música para mí, bueno, pero voy a hacer una instrumental para ese o para aquella o para tal, ¿sabes? O voy a hacer un vídeo de tal tema mío que a lo mejor, pues bueno, ahora le doy un poquito más de bombo a ese tema que tiene 2 meses, pero ahora saco el vídeo porque me sale de ahí. ¿Sabes? Okay. Y eso no lo hace todo el mundo. Y ya no es medios de pasta, o sea, muchas veces hacer según qué cosas es nada y menos. Y te lo puedes hacer a lo Juan Palomo, volviendo a lo de antes, te lo puedes hacer tú todo en casa. A día de hoy todos conocemos a alguien que tenga una cámara y que la sabe usar mejor o peor. A alguien que tenga un micrófono más o menos decente y que lo sepa usar mejor o peor. A día de hoy el que no hace algo es porque no le da la puta gana. Sí. No, y también qué imagen o cómo quieres, sí, cómo quieres realzar tu imagen artística, ¿no? De que quizá te quieres hacer ahí unos vídeos de la parra, cuesta un dineral y no te lo puedes permitir. Y hay gente que está muy activa y, tío, solo hace TikToks. ¿Sabes? Hace vídeos de TikTok, que está ahí, se apañan con un móvil, se apañan con una GoPro. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fue, sacó el proyecto Bejo, que era todo con esa. Y dije, mira, tío, graba todos los vídeos ahí para ti. ¿Qué? No sé cuánto, le pone el logo tal y lo saca, ¿no? Pero al final es ser lo que dices tú, apañado y resolutivo. No tienes los medios, pues busca otra forma de hacerlo. Y si no estás en un nivel muy bajo. No, pues está claro que el dinero, volvemos a lo de antes, el dinero ayuda mucho. Sí. Pero la gente está como muy centrada en que hay que hacer las cosas teniendo dinero. No es necesario. Hay que ir haciendo las cosas y cuando se hagan las cosas, si tiene que dar fruto, lo dará, 100%. 100%. Y que hay que ir haciendo las cosas despacito. Y como que ves a la gente como muy está y muchas veces pues se olvidan de la parte humana, ¿no? Que hay mucha gente que si tú das un buen trato, ánimos y algo a cambio que tú tengas, la gente se apunta, tío, a ayudarte. Pero no tenemos la parte humana, la tenemos un poco perdida. En la humanidad la tenemos. Sí, de hecho es curioso, hace poco, y me ha pasado más de una vez, llevar hablando con alguien 2 meses por Instagram,
y a los 2 meses preguntar, oye, pero ¿y tú cómo te llamas? Hostia. Claro, yo, a mí la gente me llama Mellow, pero yo no me llamo Mellow. Te lo voy a preguntar porque yo te llamo Mellow. Quiero decir, a mí todo el mundo me llama Mellow y quiero que me llamen Mellow, tal como me llamo, que no me gusta que me llamen así, pues es algo como que se queda muy dentro de familia, pero yo me llamo Jesús, ¿vale? Pero se queda como dentro de muy familiar y de hecho me suena muy raro si viene alguien llamándome Jesús porque deje directamente ni me giro. Claro. Pues sí, como no es la voz ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mi hermana, es que no me giro. No, Bobby, gracias. No me toque los huevos, ¿eh? Bobby. ¿Qué pasa? Bobby, no, Bobby, que dice uno, buenas noches, Jesús. Ya está uno tocando los huevos. y es eso, ¿sabes? Y es como las redes hacen que yo ya te conozco por el nick y como que me da igual tu nombre. ¿Sabes? Pues eso extrapólalo a todo ya dentro de las redes. ¿Sabes? Es una puta locura. ¿Sabes? Ya la gente da por sentado que a lo mejor ese es tu nombre o que directamente quieres que te llamen así. Y a lo mejor no. Y a lo mejor tú en tu día a día sí quieres que te llamen Laura, por mucho que seas Lauren Nine, ¿sabes? Total. Y a lo mejor te pasa el contrario que a mí no me gusta, pero a lo mejor a ti sí, ¿sabes? Y es como, okay. Es curioso cómo funcionan las redes y cómo hacen que ni nos conozcamos de llevando, como quien dice, hablando 2 meses como súper bien con alguien, hostia tal, no sé qué, hostia mira esto, hostia tal, 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 tal. Y a los 2 meses, oye, pero ¿y tú cómo te llamas? ¿What? ¿A qué viene esto ahora? ¿Por qué te quieres meter en mi espacio personal? Sí, sí, es como de golpe es como... ¿A qué? ¿Esto por qué? ¿No te vale con llamarme Mellow? ¿No te sirve con mi nick ese que tiene ahí arriba el Instagram o cómo va, tío? ¿Cuáles son tus intenciones? Sí. ¿La calle donde vives? ¿Y sabes cuándo más me ha pasado eso? Que me ha pasado cientos de veces. Cuando alguien me dice... ¿Cómo te agendo en WhatsApp? Cuando con esa persona que estás por Instagram y le vas a tal y te pregunta, ¿cómo te agendo en WhatsApp? ¿Cómo te llamas? Por no, a lo mejor, no agendarte como Mellow, pues porque, yo qué sé, porque cada uno su pelota con su agenda del móvil, ¿no? Pero me parece muy curioso que casi siempre me ha pasado con eso. ¿Y cómo te agendo? ¿Y cómo te pongo de nombre? Sí. Sí. Hostia, no me ha pasado nunca. Pues Mellow, tío, yo qué sé, tío. ¿Cómo me conoces? Así, ¿no? Pues así me llamo. Es mucho más fácil poner Mellow que quizá Jesús o Laura, ¿no? Que quizá tienen un montón y dicen Mellow. Claro. Claro, pero yo, o sea, yo qué sé, hay gente que pondrá a lo mejor el nombre y el mote entre paréntesis o. Yo qué sé. Cosas. Bueno, eso es TOC. Sí, sí. Eso es un TOC. Que no lo tengo, por si acaso, pero que... Tengo otros, pero ese no. Pero que casi siempre me ha pasado con eso. Cada vez que voy a dar el teléfono, me van a dar el teléfono. Oye, ¿cómo te agendo? Tal, no sé qué. Es curioso. Vale, te tengo que hacer una pregunta que me llama mucho la curiosidad. Porque ahora no tanto, pero cantas mucho en inglés. Muchísimo. Y lo sigues haciendo, pero mogollón. ¿Por qué? Es larga la historia. No. De verdad, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Si se puede saber. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que siempre he sido muy mía, tío. Y como que toda... Cuando yo empecé a enamorarme mucho del hip-hop, tenía 4 colegas y toda la movida, pero ellos escuchaban mucho rap español y yo escuchaba mucho rap en inglés. Y a mí me pasaba que todos mis mayores referentes como que me sonaban mejor en inglés. Era algo auditivo. Y cuando empecé a hacer música, que mi primera canción no fue ni una canción, fue un spoken word en inglés. O sea, no lo quiero ni escuchar. Pero no sé qué coño pasó, que lo publiqué, me acuerdo, en SoundCloud y me contactó un productor de un tío que era de Los Ángeles, que en ese momento, de forma underground, lo petaba mucho.
Y empezamos a hablar y le dijo que le molaba. Y yo, es una mierda pinchar un palo, ¿qué me está diciendo esto? Por eso te digo que tú puedes pensar que algo es una mierda, pero quizá viene un productor tocho y te da una oportunidad. Nunca se sabe. Empecé a producir con él, con el saxo, ¿no? Y toda la movida, salió en un disco incluso. Y ahí fue como que empecé a crear una red de gente. Me pillaron en un colectivo que era de dónde era, tío. No era de Boston, no me acuerdo ahora, pero de un colectivo de Norteamérica, de Estados Unidos. Y empecé a hablar con ellos en inglés y me puse a rapear en inglés. Y mi sueño era pirarme a Nueva York. Fuck this Spain, fuck Spain. Me quiero ir a Brooklyn, me quiero ir a Los Ángeles, que os den a todos. Quiero ir a hacer la música que hacen ahí. Y aquí ya se estaba haciendo. Lo que pasa es que pues yo crecí en mi apartado y mi burbuja. Y empecé a aprender un montón inglés. Porque a eso yo me quería tirar. Y luego ya vi que pues era un poco un sueño fallido. Porque era un poco imposible irse para allá. Y Imposible, empecé ¿por a meter. Bueno, imposible por causas también personales, ¿no? Y las movidas de la vida. okay. Y me puse ahí a rapear en español. Me costó, o sea, he tardado años en empezar a sentirme cómoda. Creo que me empiezo a sentir cómoda con lo que aún no salió. Es ese punto de encontrarse. Pero sí, empecé con el inglés, tío. O sea, yo para afuera y luego para aquí. Al contrario, la gente que empieza aquí y luego se va para afuera. Es curioso, porque esto es algo que he hablado con más de una persona, y es curioso que muchas de las chicas que ya no que rapeáis, sino que cantáis, la mayoría empezáis en inglés. Y entiendo que es porque hay muchas más referencias que aquí. Total, total, total. Pero al mismo tiempo, lo veo una putada y un fallo. O sea, no un fallo, a ver, que se me entienda. Tío, vosotras tendríais que ser, esas que empezabais cantando en inglés, tendríais que haber sido la referencia de aquí y empezar a hacerlo en castellano, entendiendo esa movida, ¿sabes? Que entiendo que para todo el mundo es como más fácil pillar su referencia y tal, ¿no? Pero como que siempre he pensado eso, digo, joder, en lugar de hacerlo en inglés. ¿Por qué coño, si han entendido tan bien la movida, por qué coño no lo están intentando hacer en español y que sean ellas, o sea, ellas o ellos, ojo, que también hay chicos, pero la movida de, pam, nosotros aquí ponemos aquí esto y esto es así a partir de ahora hasta que alguien diga lo contrario. Y Falta siempre de recursos. me ha parecido curioso que siempre es como inglés, inglés, inglés y hay un punto de transición al español. Sí, es cierto. O sea, hay una generación ahí que estamos como que hemos transicionado y nos hemos perdido un poco. Pero lo has dicho, tío, es falta de referentes, claro. Al final yo crecí aquí y la mayoría de los. Y había referentes femeninas. Por supuesto, Pero no había. siempre las ha No, habido. claro. Pero no había el abanico que había. Quizá en Estados Unidos yo miraba el abanico y me encontraba desde una Left Eye, una Missy Elliott, a una MC Light, a una Radiga, ¿sabes? Encontraba un abanico que aquí en España pues teníamos dos o tres. Y las que cantaban ahora en bien español pues quizá no nos llegaron cuando éramos pequeñitas, ¿no? Y también es cierto que yo hay otra movida que he hablado mucho con. Ahora ya las chavalas ya. Porque han tenido referentes, sobre todo porque en Latinoamérica han pegado mucho. Han pegado fuerte y nos han influenciado. Pero yo hablándolo mucho con chicas de mi generación, lo que más pasaba era eso. También que era como todo eran penes, tío. Al final era como todo era muy masculino. Y que una mujer hiciera eso, yo he vivido el rechazo por intentar cantar o hacer cosas en español y todo. Al final digo, bueno, ya que me rechazo. Entraba un Claro. poco ese juego y no he sido la única. O sea, muchas mujeres lo han vivido y ahora ya es una más natural. Y eso, yo no sabes lo que agradezco que haya mujeres ahora y que los tíos lo vean como algo natural. Porque había una época que no se veía natural con las mujeres. Había un punto de. No, a ver, sí que es verdad que ahora, desde hace un tiempo para acá, desde hace unos años para acá, sí que es cierto que sois muchas más, tenéis mucha más presencia, mucha más. Si te pones a mirar, por decirlo aquí, la vieja escuela de aquí,
tenías a la mala, a la Ari y a dos más. Quiero decir, tenías a la mala, a la Ari, a la... ya hablo de que llevaran tiempo. La mala, la Ari, la Suga, la... las chicas de Son de Calle, la Úrsula y Heli y demás. Tenías también... ¿cómo se llamaba? Una chica de Alicante también. Bueno, no me acuerdo. Pero tenías como la Nona, pero eso ya es del año de la Kika, deluxe. Así más R&B y tal. Pero como que justo lo han dicho. La Sila, gracias. La Sila, ¿sabes? O sea, al final es como... sí, claro que habían referencias. Pero te pones a comparar y ahora hay... un montón de referencias. Vamos a hablar, claro, es que solo las Freezes Mafia ya son más, o sea, solo en número, solo todas ellas son más casi que las referencias que habían antes. Y es un grupo, ¿sabes? Luego ya empieza a sumar todas las demás y el resto de grupos y las chicas que están más abajo y las chicas que están más arriba, lo que sea. Pero cada vez tenéis mucho más peso y ya era hora también. Sí, también es verdad que veo un fallo en un montón de chicas, que es mi gusto personal, que es que intentan rapear como chicos y poner voces de chico, y eso es algo que jamás me gustó. Hola, he pecado de ello, ¿qué tal? Lo sé, y jamás, porque tenéis voces súper guapas vosotras, como para forzarlas, yeah. Y, ¿sabes? Y al final, como más natural cantes, es como mejor va a quedar. Claro, tío, yo ¿sabes? Es normal, sí, pero a mí me pasa, pues yo crecí escuchando Method Man, pues... intentaba ser Method Man, ¿sabes? Solo me faltaba la capa, pero era un complejo, sí, es muy rara la movida psicológica que hemos tenido las mujeres respecto al hip hop en España. Es muy rara, tío. Yo lo intento hablar con la mayoría de pibes que conozco, porque hemos ido cambiando y ahora las chicas que aún pues les gusta mucho imponer la voz para abajo. Y yo ahora, tío, con la edad que tengo, me pongo temas de peña que escucha con la... pero si esta tía está rapeando con la voz toda aguda, ¿pero yo qué hacía? ¿Por qué no tomaba este de referente? Pues quizá porque al haber más hombres nos sentíamos más seguras imitando lo que hacía el hombre. Al final el ser humano funciona mucho por imitar, ¿no? La supervivencia va mucho de la imitación. Entonces, aquí, por ejemplo, también pasaba, fíjate, la mala al principio de todo, que cantaba hasta con la voz rotísima, con los temas de la alta escuela y de la gota que colma, todo eso, las colabos que tiene ahí, que cantaba directamente desgañitándose, como a punto de cantar metal, prácticamente. Bueno, ponía la voz así con súper ronca, tipo como hacía el Zatu también en la época, como hacía mucha gente, ¿no? La Ari, que también era como súper contundente hablando. Suga Guga, que era súper contundente hablando. Y recuerdo que un día llegó Son de Calle y llega la Úrsula, como digo yo, con su voz de pito, en el buen aspecto, ¿sabes? Comparando con todas las demás, llevaba con su voz de pito, pa, y yo diciendo, guay, esta pava, perdona, esto me flipa, loco. Era ella. Era ella pegando berridos delante del micro, rapeara mejor o peor, te gustara más o menos, era ella pegando berridos delante del micro sin aparentar nada. Me flipaba, tío. ¿Sabes? Y es como que de primeras al menos, ¡pum! Ya ella ahí con su voz de pito, ¿sabes? Me parece genial. ¿Sabes? Como ya hay gente que digo yo que tienen voz de ardilla, que podrían estar dentro de Chippy Chop tranquilamente y todo bien, pero que lo digo como algo descriptivo, no como algo malo, ¿eh? Estar dentro de Chippy Chop es la hostia, quiero decir. A ver, no jodamos. Hostia, que estar dentro de Chippy Chop es la hostia, por favor. Porque ahí no veo un recorte de este momento y que lo suba en las redes. Estar en Chippy Chop es la hostia. No, a ver, no me jodas, tío. Dos de ardilla. Pero te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Es más, la gente, yo te digo una cosa. Con el tercer tema, la gente va a opinar eso. Porque ahí hay un cambio de voz. Sí, hay cambio de voz, pero hacia. Cambio. Pero
Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. No quiero, no quiero más spoilers, no quiero más spoilers, no quiero más spoilers. Tengo que hacer promo. No, 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 todo bien, todo bien, todo bien. O sea, todo bien. Me voy a esperar ese cambio, me va a gustar y la gente también. Cuando salga, porfa, comenta los de Chipichi. Es lo único que te pido. Vale. Me parece bien. Me parece bien, me parece bien. Vale, o sea, ha quedado claro. En inglés por las referencias, ¿vale? Que luego te preguntaré sobre eso. Me gustaría que, para que la gente también tomara notas y dijera, hostia, a ver qué referencias tiene, voy a buscar, a ver qué es lo que ha escuchado ella para cantar como canta o hacer las cosas que hace, ¿no? Pero voy a empezar ya un poco a mi, Iván, mi niño, que yo sé que tú estás por aquí, Iván Rap Game. Voy a empezar con estas preguntitas que te gustan a ti, ¿vale? Es que hay un chaval que nada más que pregunta, top 5 discos de no sé qué, ¿con quién te gustaría colaborar? Siempre pregunta lo mismo, ¿sabes? Pues ya son las preguntas de Iván, ¿vale? ¿Con quién te gustaría colaborar a nivel nacional, que no hayas hecho ya, y alguien a nivel internacional? Entonces, quiero que me digas una que pueda ser factible o relativamente factible, que dijeras, yo qué sé, me lo invento, pues me gustaría colaborar, yo qué sé, con Helio. Por así, ¿sabes? Que podría ser como factible, por decirlo así, pero quiero que luego me digas otras dos soñando. O sea, esas dos soñando puede ser con alguien que ya no esté ni vivo siquiera. No. ¿Vale? Qué duro, qué duro, qué duro. Entonces son dos con gente que siga viva y si te gustaría hacer algo, nacional, internacional, y luego lo mismo, pero con gente que ya no esté. Vale. O gente 100% que tú digas imposible, aunque esté vivo. Vale. A ver, nacional factible, empecemos poco a poco. Vale. Por aquí, nacional factible. Mira, un Helio no estaría mal. Con las niñas del coro también me gustaría mucho porque las respeto mucho. Las Faces Mafia me gustaría un montón hacer algo. Okay. Estaría muy bueno. Y si es, y creo que pegan. Uy, se te ha cortado un poquito. Acércate un chin al portátil si puedes. Ahí, ahora. ¿Ahora? Sí. Dime, ¿dónde se ha cortado? Los después de las Frisis. Con Lisies, con el Cruci también estaría guapo. Ok. Así que me vengan primeros que tenga más frescos en la cabeza. Seguro que hay un montón de gente que me está dejando. Sí. Así, pero que te diga, yo creo que te diga eso. Para empezar. Lo veo bien. Para empezar. Empezar, claro. Empezar. O sea, espérate. Vale, para empezar. Va a empezar. Luego, que ahora, ¿qué tengo que decir? ¿Españoles que no estén vivos? ¿Puedes decir internacionales que vale, puedan ser factibles o alguien que ya conozcas, tal? Que por cierto, que sepas que hay clip de lo de Chippy Chop. Ya lo han puesto ahí en el chat. Ya luego te lo paso. Por favor, qué grandes sois, qué rapidez, me caen bien, me gusta. Un aplauso para tu gente, si pudiera mandar galletas, tío. Qué grandes. Internacionales que vea factibles, pues me gustaría con Little Sims, me gustaría con Rhapsody. Hostia. Sí. Me gustaría. No, Megan Thee Stallion no es factible, pero vale, está bien soñar. Me gustaría con Smino, no sé si lo conozco. ¿No? ¿A quién? Smino. No lo controlo. Es un pibe que hace como un neo-soul súper raro, pero me encanta. Okay. Saba, me flipa Saba. Okay. Rata increíble. Así que me escuche yo más, luego pues fíjese, Brent Fayas me encanta, pero no sé en qué empezar a rozarlo, no, que yo creo que un Brent Fayas. Nunca se sabe qué decir, quizá dentro de un año lo es. Mira, me he dejado, bueno, Sophie La Torre, ella es canaria, juraría, pero Sophie La Torre también estaría bueno.
Y luego... Que realmente hay pila peña con la que realmente sí te molaría hacer algo. Quiero decir, que no es en plan... Hostia, pues como... Sí, evidentemente selectiva, pero como que hay... que me has dicho gente de todos los palos, o sea, es increíble. Ya, por eso te digo que me has hecho una pregunta difícil y me estoy dejando mucho, tío, o sea... ¡Loco! Te vale, paso vale. A los que se ha dejado, que no sabéis quiénes sois, ¿vale? Pero da igual, os ha dejado, daros por puestos ahí, tío. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. En mi cabeza y en mi espíritu los estoy manifestando, tío. Eso es lo que cuento. ¿Ahora tengo que decir no factibles? Sí. Que también estén muertos puede contar. Exacto. Tanto de aquí como de fuera. Si puedes, si quieres decir solo un par o tres, me vale. Yo creo que hay uno que me lo va a decir todo el mundo. Hay uno que me dice todo el mundo o casi todo el mundo. Pero a ver si me lo dices tú. Kendrick Lamar. No. 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 Hay uno que te dice todo el mundo. ¿Jay-Z? Está muerto, ¿Sinto? Va. Te doy una pista de que está muerto. Está muerto. ¿Y te lo dice todo el mundo? Todo el mundo se haría una colabo con él. Yo me haría una colabo con él. Es que a mí me pasa que si yo la palmo me voy a poner a hacer porque no acaba tampoco. De la gente que está muerta me gustaría. No, o sea, sé. Yo hay uno solo que me haría una colabo con él. Pero... Dímelo que usted realmente es. Con Biggie. Vale. Con Biggie, con Notorious. Claro. Hasta yo volvería a rapear después de 20 años. Para volver a hacer, para hacerme una colabo con ese señor. Vamos, pero de callo. Sí. Son figuras que han trascendido tanto, tío, que a veces se te olvida, como que pasa desapercibido el hecho de que están muertos. Lo que acabo de decir es una locura, ¿no? Pero me pasa mucho con músicos, que es como los tengo muy tan presentes que se te olvida esa parte. Pero sí, claro, con Biggie sería increíble. Sería impresionante con Biggie. ¿Cómo se llamaba el de Mobb Deep? Dicen por ahí con Big L también. Joder, no ponen el listón alto ni nada. Claro, la gente también tela, ¿eh? Tío, ¿el de Mobb Deep cómo se llamaba? No lo vi. Prodigy. Prodigy. Claro. Y por ahí dicen con Michael Jackson también, ¿eh? Bueno, ya. Michael Jackson estaría bastante bien. Marvin Gaye. Aliyah, me encantaría hacer. Pero claro, ahí eso tocamos. Eso sería ya, eso sería. Es que claro, es que tocas llagas, ¿sabes? Con eso. Claro, ahí estoy tocando llagas. ¿Sabes? O sea, con esas movidas de cuando. Que es normal, que estamos. Claro, que estamos soñando, ¿sabes? Que mi mayor referencia es Jay Dilla, entonces si me tienes que. Si tengo que hacer una colabo con un muerto, sería con. No doubt. Mira, dicen por ahí Amy, la gata, Amy, la katana. ¿Sabes? ¿Ves? Es que tenemos hasta gente por aquí, ¿sabes? Me la rayo tanto, tío, me rayo tanto su música que también es como que ya simplemente flotas, tío, pero con la gata hubiese sido increíble. No, nunca la conocí. Y encima, pues he estado. La tengo ahí como referente muy grande. Muy lejos. Sí. Pero sí. Bueno, ha quedado claro que también hay unos cuantos, ¿no? Para fantasear un poquito. Hay unos cuantos y unas cuantas para fantasear un poquito. Vale, vamos a seguir un poquito. ¿En qué situación te mola escribir? Son dos preguntas en una. ¿Te gusta escribir en el estudio? ¿Te gusta escribir en la calma de tu cuarto, de tu despacho, de tu lo que tengas en tu casa donde te pongas a escribir? Y cuando pasa eso, suele ser por la noche, suele ser por la mañana. Quiero decir, ¿eres una vampirita o no? Quiero decir, ¿eres una persona que trabaja más a gusto de noche? ¿Trabajas más a gusto de día? Lugar y situación y momento de inspiración. ¿Cómo suele ser? Cuando grabo y trabajo de noche. No me toca nadie los cojones y es maravilloso. ¿Sabes? Choca el puño, tía. O sea, choca el puño, pero ya. Así. Gracias. Es increíble. No tengo que estar pendiente de llamadas, ni WhatsApps, ni mails, ni nada. Te pones ahí,
mood hasta las 6 de la mañana. Gracias. Ahora grabar. Pero sí que tengo que decir que cuando mejor escribo es cuando me voy a dar un paseo. Caminando, tío. Voy andando, veo cosas. Y andar como que... Es un poco como lo que dicen de que un tema suena mejor cuando estás en el coche. Es porque estás en movimiento. Me pasa igual, me pongo una instrumental y andar como que me va a entrar en el mundo del beat y quizá pues empiezo ahí a escribir. Cuando voy de un lugar a otro, me ayuda un montón. Ok. Sí, sí. O sea, vas escribiendo en el móvil. Escribes en el móvil. Miro que no me roben, pero sí. Lo saco, escribo, me lo guardo rápido. Lo saco, escribo, me lo guardo rápido. Tengo la estrategia de esta. Sí, sí. Hombre, a ver. Es lo más a mano para todos. El móvil tienes el típica o blog de notas que puedas escribiendo ahí o el típico grupo de WhatsApp en el que estás tú sola para ir escribiendo ahí cosas. Que yo creo que todo el mundo tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos solos para enviarnos cosas a nosotros mismos. Es como algo como muy raro, ¿sabes? Pero es una nota, ¿sabes? Pero así es. Es ahí una conversación con nosotros mismos. Sí. Y hay veces cuando me mandan un link, a lo mejor, que hubo una temporada que en WhatsApp no se podía, o sea, en WhatsApp, en Instagram no se podían abrir los links y demás, copiaba el texto y lo copiaba en ese grupo y desde ese grupo, pum, abría el puto enlace directamente, era como... Y ya la costumbre de esa mierda. También te voy a decir que escribo a mano, lo que pasa, tío, es que luego voy a un estudio a trabajar con alguien, me hacen, cambiamos la letra, la estrofa, no sé qué. Y estar con la libreta es un coñazo, tío. Entonces, estás ahí tachando todo el rato. Pero escribir a mano lo hago más cuando estoy tranquila en casa. Estoy de chill, me pongo ahí, ahí sale. Pero normalmente ya es... Vivimos en la era de rap. Sí, 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 sí. Aparte es rápido todo y apuntar esa frase que se te viene rápido, esas corridas o ese concepto, claro. Luego ya corriges, tal, pero... Aparte, tío, es que soy zurda y mi letra no se entiende. Entonces, te lo juro, no puedo leer. No puedo rapear. No puedo, tío, no puedo. O sea, es letra de mierda. Entonces, se va la tinta y todo. Se va la tinta y voy diciendo, la tinta se corre y todo. Y digo, mira, pasó. Y ahora hubo un momento que dije, los zurdos no... Es que es una putada escribir siendo zurdo, porque o bien te pones la hoja como muy rara y tienes que escribir como, ¿sabes? Como así, y la hoja está aquí y tú vas escribiendo así, porque si no es una movida, aprendes casi casi a escribir boca abajo. Sí, tendría que haber más zurdos hacer movidas con los papeles muy guays, en plan, que los ves con unas posiciones ahí en el pupitre que flipas. Yo voy a escribir, ¿sabes? Te pones ahí a hacer un yoga. Sí. Cáctor, tío. Escritura ninja, dicen por ahí. Sí, sí, literal. Literal, o te pones a escribir árabe o los también, que hay algunos que lo hacen al revés, que no solo es como en vertical, que también escriben al revés. Sí, sí. A ver, hay bolis que por suerte no se borran tanto, pero recuerdo que los pilot eran los peores para eso, porque los pilot hasta se me borraban a mí y soy diestro y todo esto manchado siempre. De si no de escribir, pam, vas escribiendo, pero hay un momento que apoyas y eso no está seco. Yo de todos años en la escuela un poco más y me quedo un tatu siempre, ¿sabes? Del piloto. Me quedo aquí toda la tinta enganchada ya. Ah, vale. O sea, entonces, ¿te gusta grabar y estar en el estudio por la noche? Sí. Pero te suele venir mucha movida caminando. Sí. Ok. Ok, ¿caminas de noche, caminas de día, ambas? Todo. Sí, ¿no? Todo. Sí, sí. Cuando me apetece me voy a dar un vuelto y me pongo... Me gusta. Vale, si yo abriera ahora mismo tu Spotify o tu iTunes o la movida que uses para escuchar música en el móvil, ¿qué veré que estás escuchando? Pues te voy a decir lo último que venía escuchando, que era a Dina Howard. Uh-huh. Howard, el disco que. El disco ese que sale. ¿Cómo se llama la canción esa épica, tío? Anda, lo acabo de decir y mira, no me sale el. Pero el disco clásico de Howard, ahí como. Me apetece últimamente Sara.
como que en veranito apetece mucho, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego tengo playlists de todo tipo de películas, ¿sabes? Lista para parar, lista para bailar. Vale, por curiosidad, ahora que has dicho playlist, me ha venido una cosa así cling a la cabeza. ¿Viste el top 200 discos referentes del hip hop según la Rolling Stone? ¿El top 200 que hizo? ¿Lo viste? Lo miré por encima. Lo miraste por encima. Pues no lo mires muy en profundidad porque te va a poner mala, ¿vale? Sí. Sí, ok. Ahora me lo voy a poner a mirar aquí en directo. Escúchame, lo estuve viendo aquí, lo estuvimos comentando entero en directo, los 200 puestos, mira. No. Dime alguno así que te chirriara. De los más cercanos al top 10. ¿Que me chirriara? Pues que mira, por ejemplo, Chief Keef, que mola un huevo lo que hace Chief Keef, por delante del Doggy Style de Snoop Dogg. Mira tu cara, ya, pues así, escúchame, esa cara que es como, pues te reviento como vuelvas a decir eso, que es la cara que has puesto y la misma que ponía yo y la misma que poníamos todos. Hay algunas cosas que dices, pero si no sé ni quiénes son. Qué fuerte, tío, pues lo voy a chequear. Chequéatelo, si quieres incluso luego te paso el link al WhatsApp, porque ni pie ni cabeza. Sí, hay más el Doggy Style, tío, que es como... Hay cosas que ni pies ni cabeza, o sea, el Illmatic de Nas creo que estaba en el 90 y pico de puesto, ¿sabes? O sea, como a tomar por culo para arriba, ¿eh? Sí, que te digo que habían unas movidas y el segundo de Nas, el It Was Brighten, también como, bro, ¿cómo pueden haber cosas, según qué cosas, por delante de esto? ¿Y cuál era el top número uno? El uno es el Ready to Die de Notorious B.I.G. Vale. Vale, que dentro de lo que es, o sea, es como un cliché, pero bueno, te lo firmo. Te lo firmo. De hecho, el Life After Death está como bastante más arriba. Bastante, bastante más arriba que ese. Pero ese día fue como enfadado. Los llego a tener a los 8 que hicieron esa lista y los pongo en un paredón y no los fusilo, pero dos tortas cada uno se llevan. Pero wow. Sí, sí, para la próxima pregunta, ¿sabes? Y lo mismo para todos. Fue una lista que según el criterio de 8 personas. Claro, ponte de acuerdo también, ponte no sé qué, no trilles solo lo clásico, lo entiendo, pero el Astroworld de Travis estaba en el número 200 y son 200 discos. Y estaba en el último puesto. El disco de ASAP me parece que estaba en el 190 o algo así, que es como, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Sabes? Eso lo han hecho fatal, lo han hecho fatal, 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 fatal. Es un poco complicado, tío, hacer un 200, top 200 de esto. Sí, pues eso es lo que tengo que hacer yo, un top 10, y no me lo ponéis fácil, hijos de puta. Luego voy a quedar yo aquí mal con uno o con otro. Ah, deberes. Ya, no me queda otra. No me queda otra. Quiero meter dos tortas luego por haber hecho ese top 10. Voy a decir gente ahí, te voy a decir, toma. Torta quién. Vale, ahora ya empezamos con lo que te quería preguntar antes. 5 referencias que sean muy importantes para ti y no tienen que ser solo de la música. Puede ser una figura que haya sido como, oye, esta persona me flipa como es, me flipa como piensa, me ha influenciado para que yo sea un poco como soy ahora. A ver, ¿cuántos tengo que decir? 5, pero si me dices más o me dices una menos, tampoco te voy a reñir, quiero decir, que todo bien. Me gusta, a ver, 5, te pondría J. Dilla, muchísimo. Vale. Porque me ha marcado mucho. Sería capaz de ponerte incluso Gata Katana. Vale, ya van 2. Uh-huh.
También te pondría. No me sale. Soy mala para los nombres, tío, ¿eh? Siempre se me quedan mucho las imágenes, pero. ¿Cómo se llama la pintora, tío, que. Mexicana. La. Frida Kahlo. Frida Kahlo, coño. Frida La Kahlo me de gusta mucho. la que te pintaba todo Sí. siempre con tal también. Y los textos y todo que tiene me encantan. Frida Kahlo. ¿Quién más te pondría así en el top 5? Deja que piense, estoy ahora Sí, 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 recogiendo. sí. Tómate tu Seguro tiempo, no que hay prisa. si miro para atrás lo encuentro, tío. Pero claro, tengo. O sea, Tienes un... lo tengo todo aquí. Te iba a preguntar, tienes un buen puñado de discos, ¿eh? Poquitos, ¿eh? Sí, tengo unos cuantos. Y no sale todo, tío. No sale todo. Bueno, en su momento, a ver, todo lo que sea arte, pintura, siempre me ha influenciado mucho. Todo lo que sean cuadros, Monet, Da Vinci, Dalí, Gaudí. Uy, se Me te ha cortado. flipa. Gaudí, digo, ¿dónde se ha Sí, cortado? en Gaudí, justo. Gaudí. Gaudí también, porque es de mi propia ciudad. Lo ves plasmado en todos los lugares. Todo lo que sea Gok. Todo el arte me flipa. Ahí lo pondría en un mini pack. Dentro del top 5 de Okay. arquitectura y arte, ahí hay un pack fuerte, porque la arquitectura me encanta. Y la pintura también. Ya llevo 4. Qué chungo, tío, ¿eh? No es tan fácil, a ver quién me mete dos tortas a mí. Voy a poner a Griffin. Oh. Ojo. Sí, lo voy a poner. Tienes buena relación con él, ¿verdad? Sí. Claro, con Chacho Bradas y todo, pero como que, ¿sabes? Su forma de crear y todo es como algo que ha resonado mucho. Entonces, sí lo cojo y también porque lo he escuchado, ¿sabes? De gente de aquí que me resonaba mucho la forma. Pues lo voy a poner, tío, para poner también a alguien de aquí. Aquí, de hecho, cada vez que mencionamos el nombre de Griffy o alguna movida así, todo el mundo es como, no, Griffy va aparte, porque es como, él vive en Es que su... Es que es él un vive auge. 10 años más adelante que todo el mundo. Total, total, total. Musicalmente y en muchas movidas vive 10 años más adelante de todo el mundo. Por eso lo pongo, tío. Que Es una esa pasada. parte. Esa parte. Es otra movida. Por eso se merece el top 5. Más que pondría, claro, podría seguir alargando. Pero así que me vengan fresquitos. Te diría esta gente. Luego, pues ya Bien, te puedo bien. poner. Yo qué sé. Pondría sobre todo la música funky disco. Mi padre me pone un montón. La remarco, tío. La remarco porque me ha influenciado mucho. Guay, 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 guay. Vale, y ahora te voy a hacer otra pregunta de Iván, ¿vale? Que es un top 3 de beatmakers, de gente que produzca bien, que tú creas que hace buenos beats y demás, y un top 3 de MCs barra cantantes. Beatmakers, ¿el internacional o nacional? Lo que tú quieras. Si quieres decir 3 y 3, si quieres decir 3 mezclados, me da igual, lo que tú quieras. Vale, voy a intentar no mencionar gente que hay. A ver, Farrin. si repite a alguien tampoco pasa nada. Es tu respuesta, quiero decir. Es que, claro, tops. Es que me llenan dos ya. Pues, si tengo que poner, claro, ya pondría otra vez Griffiths, J. Dillon, no sé. Voy a intentar decir a otra gente. Vale, Te has dicho pondría Farrell. Pharrell, Pete Rock. Hostia, Pete Rock, mola mucho también. Y luego hay dos op polos opuestos. Que es como Q-Tip, hay muchas producciones que me gusta como las hacía. Timbaland también me gusta mucho. Porque Timbaland, joder, es que se ha marcado hitazos, tío, del hip hop.
Dreno tanto. Dreno me ha marcado tanto. Sí que me ha marcado. A Beatmaking me ha marcado más como el List House. O de Detroit, sobre todo Detroit, ¿no? La mucho. Pero el East Coast, ¿qué me pasa? El East Coast, sí. Sí, te mencionaría eso. Luego. ¿Y MCs o cantantes? MCs, eso también es tío. Un poco como elegir entre papá y mamá, que es una putada, ¿sabes? Pero bueno. Mierda. Missy Elliott. Ok. Una. Puedo poner Slam Village. Es que son grupos, tío. Me y a Tribe Called. Vale. Ya tenemos tres. Me parece bien. Me parece bien. Va. Me parece bien. A ti te lo dejo pasar. Va. Porque eres tú. Me caes bien. Vale. Más cositas. ¿Has practicado alguna otra disciplina del hip hop? Quiero decir, ¿has bailado? ¿Has pinchado? Bueno, ¿has hecho? ¿Has sido DJ o eres DJ también? ¿Has hecho graffiti? Aparte de rapear, que ya sé que sí, y de producir, que también sé que sí, pero DJ, pintar, bailar, ¿has hecho algo de eso? Pintar y bailar. ¿Sí? Un montón. ¿Sí o no? No he hecho break, pero sí que bailaba hip-hop. Lo sigo bailando, tío. Me encanta bailar. Creo que es lo más sano que existe en el mundo en la forma en que se mueve el cuerpo, tío. Me encanta. Hay reels ahí que salgo los vuelos de chacho, tío. Estoy pensando que... una maldita fiesta, ¿no? Pero bailar he bailado y un poco de todas las disciplinas. Así que hacía como englobaba hip hop, clases de hip hop. Hacías desde popping, locking a baila. Aprendías algo de break. El break, como que sudé bastante. Ya. No fue complicado. Digo, no, por el suelo. Bien. No, por el suelo no. Y luego graffiti, pues un montón. Me encanta dibujar. Y grafitear, tuve una época que grafiteaba mucho económicamente. Sí que tengo la manía de ahí donde voy meto, ¿sabes? Cojo a alguien, tiene un tag y venga, backstage, papá, un tagueo. Uf, siempre. Bueno, está bien. Vale. Y aquí ya, esto le gusta a mucha gente. A ver, aquí en el canal somos muy gorditos, ¿vale? Ya bueno, tú ya sabes la movida de Gordetex y toda la movida, ¿vale? Ha llegado el momento que quería. Sí. Entonces. ¿Cuándo me preguntará esto? Entonces. Explícanos un poquito. ¿Cuánto disfrutas de la comida? ¿Cuánto te gusta comer? Demasiado. Demasiado. Y se parte la caja, tío. Es increíble. Puro placer comer, tío. Y gustarlo ahí. Las primeras comiditas son los primeros muerdos que digo. Por ejemplo, me fui... Tenía que ir a un lugar y me paré así en un restaurante cualquiera. Menú clásico. Pues un arrocito integral salteado con verduras. De pollo al ajillo con patata. Basic. Pues estaba tan rico y tan bien cocinado, tío, el arroz. La primera cucharada yo volé. Estaba en la terracita solita con eso y estaba... Oh, estaba súper rico. Súper rico. No, lo disfruto mucho. No soy de gula, como de comer hasta llenarme mucho me estresa. Necesito como degustarlo mucho. Me gusta mucho. Sí. En alguna comida, tío, que no me lo pido. ¿Algún plato que tú digas, esto o lo como habitualmente, o de esto no me puede faltar en casa, o alguna movida que tú digas, esto es como mi plato estrella, lo cocines tú o no, ¿eh? Da igual eso, que luego ya te preguntaré sobre eso. Que coma muy a menudo, me encanta comer las típicas tostadas, pero no tostada de pan bimbo. Pollo el pan, porque el pan es salado. El pan. Vale, ok. Y... Ahora te preguntaré, un inciso, ¿el pan lo cortas con las manos o con el cuchillo?
Con el cuchillo, pero te digo por qué. Porque como lo hago yo, sale de la panificadora y es como. Y cortarlo con la mano como que lo destrozo. No es barra. Pues ya, pues mal, ya no es tan sagrado. El pan se corta con las manos. Coño, el pan se corta con las manos. ¿Cómo me queda el pan y a ver cómo lo cortas tú, ¿Qué mano? es eso de coger un cuchillo para el pan? ¿Estamos locos o qué? Coges el pan, arrancas un pedazo y para la boca y a tomar No, por pero en una foto, y vas a decir, vale, no, te doy la razón con el cuchillo. Te lo juro. Qué cabrón. Ponen por ahí más uno. Más uno. Ahora me van a venir a mí a dar dos tazos. Que no, que no, que no, tranquila, tranquila. Ya no soy sagrada, he mancillado el pan. Ya retiro lo del pan. Retiro lo del pan. Sea, Retíralo, retíralo. en el único momento en el que concibo cortar el pan con cuchillo es para un bocadillo. Y depende qué pan tampoco, y depende qué pan tampoco, ¿sabes por qué? Porque le hundes así el dedo por el lateral y embutes ahí todo lo que quepa. El fuerte. Literal. Bueno, y Tiene si el es, pecho, tipo eso. escúchame, y si es para un fuet, le quitas el pico y encrastas el fuet dentro y a tomar por culo. Eso es fantasía pura. Y ya estaría. Sea, yo pequeña me acuerdo que comprábamos en la. No, era chopet, tío. Comprábamos el chopet con la barra de pan y era mordido de chopet, mordido de pan, mordido de. Y eso era sagrado. Tal Está cual, riquísimo. tal cual. Sí, sí, Pues sí, sí. clásico. Haces así una tostada y me gusta hacer tostadas de todo tipo, de esas de ¿sabes? De meterle todo, mayonesa, de meter todo, unas buenas especias, hacerlo con un atún, con un salmón salteado, ¿sabes? De esos que parece más un brunch, pero es que a mí Sí. me arregla el día, porque comes eso y quizá vas con prisa, pero bueno, te has comido una tostada, pero es una tostada más completa. Okay, Como claro. los chilenos, ¿no? Los completos, que también están muy ricos. Pero le metes aguacate o incluso te haces una dulce tostada con manteca de cacahuete. Uf. Le pones plátano, plátano que primero lo hayas salteado en la paella. Lo Anotar, pones ¿eh? así en rodajitas y un poquito de miel y un poquito de canela. Queda muy bueno. A volar. Eso sí que vuelas tú y no vuelves. Ni un Qué porro. hambre me está entrando, por favor. Cago en la puta. Duro, manteca de cacahuete te da. No Ok. sabes. Qué es lo que. Algo que hayas probado que tú digas, fue, probé algo en tal sitio y me explotó la cabeza. Es que en muchos lugares, tío. Elige uno, tía, yo qué sé. Comí en un restaurante en Barcelona que se llama Boca, que hacen platos sobre todo de cocina latinoamericana. Okay. Y te hacían tres. ¿Cómo se llama eso que está hecho como de plátano? Es como. Tiene un nombre, tío. Es como una Hostias. galleta. Sí, Tiene sé lo es que como me una dices, pero no me acuerdo cómo se llama. galleta. Si Hace plátano, alguien lo sabe, ¿eh? que nos lo diga. Y por cierto, yo voy a ir preparando aquí en un lateral YouTube que quedan 2 minutitos para que se estrene el vídeo. Mío, claro, es Tía. que me tienes que hablar de comida y como si no estrenara Claro, nada. claro. Alguien ha dicho por ahí, guateque. Y he dicho, coño, el vídeo. Sí, me ponen aquí 60 segundos. Bueno, que ya lo tenemos por aquí, ¿eh? No me acuerdo Un cómo se llama. minutito. Bueno, da igual. Te ponen la cosa esa. Tienes 1 minuto para explicar esa movida. No lo voy a explicar, quiero ver cómo reacciona la gente y si le gusta el tema. Que estoy ahí con Yo los nervios. espero que todo haya salido bien, que lo he configurado hace un rato. A ver cómo sale. Yo creo que va a salir todo chachipi. Yeah. ¿Qué os ha ¿Qué os ha parecido, chavales? parecido? Están por ahí todos poniendo corazoncitos, pulgares Vale, arriba, me reflipa, menuda pasada, la peña poniendo me reflipa, estilazo. qué Joder, grande, y mi cómo gente. canta y qué ritmazo. O sea, muy bien, muchas gracias, chavales y chavalas. Sois la hostia. Espero Vale. que lo disfrutéis. Quemadlo, ¿vale? Quemadlo en YouTube.
A tope, ¿vale? Dadle muchos views, tío, dadle muchas repros, tío, que se agradecen luego, que se agradecen. Mira, te dicen por ahí enhorabuena también, te mardo fresco para el verano. Total, guatecaso para el verano. Sí, sí, sí. Que no falle. Muy guay, muy guay, muy guay. Pues espero que os haya gustado, vamos a seguir con la charleta. Ahí, estábamos, ahí. Estábamos hablando de comida. Gracias, gente. Ay, qué guay que estén comentando. Espero. Lo tengo aquí. Bien, 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 bien. Gracias. Espero que os haya molado. A mí me ha flipado. Lo volveremos a poner probablemente en el canal, porque bien, de vez en cuando tal, o sea, yo hago eso. Eso es así. Grande. Vale. Me estabas hablando de que. Eso, de los patacones, que te ponían ahí unos patacones con un arroz, una movida. Uh-huh. Te ponían tres patacones, tío, te lo metían ahí como con una ensalada con aguacate y luego le... ¿Sabes cuando cogen la carne y la le echan? ¿Sabes? La cortan, sí, mucho. Sí, la carne mechada, sí, claro. La echadita así, pero picante. Y eso estaba como qué dulce rico. El patacón, fresquito la ensaladita y luego la carne lechada picante y caliente. Oh. Espérate que por ahí pasan, piden el link del vídeo. Claro, mándalo. Ahí lo tenéis, el link del vídeo, chavales. O sea, con picantito. Patacones todo, para todos, estáis todos invitados a patacones. Patacones de mi móvil. Mira, Kate Bastian dice, ayer comí eso. Mira, ¿ves? Él sabe de lo que hablo. Patacones, tan riquísimos, tío. ¿Has comido patacones en alguna época? Yo creo que no. Y si los he comido, no me he quejado. Quiero decir, yo soy bueno, entre comillas, para comer salvo cuatro cosas. A ver, a mí no me puedes dar atún porque no me gusta en ninguna de sus versiones, ni en lata, ni fresco, ni pollas. No me puedes dar atún, no me gusta. ¡Hostia! No puedo comer atún, ¿vale? Hay la movida que sea tipo muy gelatinosa, que también me pasa, que lo estuve hablando con Dano, por ejemplo, el rollo tocino o un mochi o una movida así que sea como muy gelatinoso, no me gusta. Tampoco. O sea, es como ya es una textura en boca que no me gusta, que a lo mejor está riquísimo, pero con la textura en boca no me mola. Y en plan aceitunas y alguna cosita más que tampoco, pero ni por asomo, ¿sabes? Y mi familia tiene olivares y eso, y es como que las aceitunas están ahí, ¿sabes? Pero y las odio a fuego, ¿sabes? Ostras. Entonces, pero por lo demás, si no me he quejado, quiero decir, ¿qué es esto? Si no he preguntado qué es esto para ver lo que es, porque está malo, ya está todo bien. Que a lo mejor lo he comido algún día y no me he quejado. Entonces, si no me he quejado, no he tenido problema para aprender qué coño es eso. Para no volver a comerlo. Más que mira, nada. Pero también te ha pasado desapercibido ahí. Correcto, también me ha pasado desapercibido. Si lo he comido, me ha pasado desapercibido, seguramente. Igualmente, yo tampoco es que sea muy fan del plátano. Entonces sé que luego cambia el sabor y demás, pero no soy muy fan del plátano. Yo soy full fresa siempre. Full fresa, ¿eh? Sí, full fresa. Me a comer ahí trigo pies, tío, de mierda así. Me flipan las fresas, te lo juro, me flipan las fresas. Qué rico, es que está buenísimo. Vale. Esta es jodida, ¿eh? Bueno, igual no. Esta sí que es una pregunta como de escoger entre papá y mamá, pero te voy a dar a elegir tres, ¿vale? Pero solo puedes elegir una, ¿vale? Evidentemente no pasa nada si no eliges las otras. Ahora lo entenderás por qué lo quiero decir. Tienes que elegir solo entre sexo, comida o música. ¡Au! ¿Vale? Entonces, quiero decir, si no eliges comida, o sea, no vale la lógica aplastante de, bueno, pues elijo comida porque tengo que vivir y con la... ¿sabes? No. ¿Vale? Y... O sea, la movida es, si no eliges comida no te vas a morir de hambre, no te vas a morir de sed, no te vas a morir nada, pero no vas a tener el placer de degustar comida y de disfrutar del placer de comer. Esa es una, ¿vale? Y en la parte del sexo, llamamos sexo a todo, quiero decir. Que tú te toques tampoco cuenta.
¿sabes? O sea, no puedes ni tocarte jamás, o si lo haces no vas a notar nada, absolutamente puto nada. Entonces, y ahí está. Y luego, cualquier cosa que escuches, no le vas a ver ritmo ni nada por el estilo, no te va a sonar a música, no vas a saber lo que es la música. ¿Sabes? O sea, elegir una es la falta real de las dos otras. Yeah. Y tienes que elegir una. Hay gente que ha estado muy claro y me ha dicho sexo, otros que me han dicho comida, hay gente que lo tiene súper claro y hay otra gente que dice, hostia, me lo pones jodido, ¿sabes, cabrón? La comida puedo sudar olímpicamente, mira que da. Pero sexo y música. ¡Hala! ¡Hala! ¿Sabes? ¡Uf! Ahí has dado duro, tío. Ahí has dado muy duro. Eso es que no. Claro, yo no te voy a preguntar cuánto ganas como el broncano o cuántos días hace que no follas, ¿vale? Pero sí te voy a preguntar qué elegirías, hombre. A ver. Es que son jodidas las dos porque las veo como súper esenciales, ¿sabes? La comida, yo he tenido temporadas que me he comido solo con brócoli. He tenido temporadas así porque no caía la. ¿Lo otro? ¿Tu cara? ¿Lo otro? ¿Estás flipando? Me gusta. ¿De qué vas, tío? Mira, mientras piensa, muchas gracias por los follows que han caído hoy. Muchas gracias por las subs. Muchas gracias por la raid. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí también. ¿Qué me cuentas? Que va a acabar así el live, que no te voy a contestar. Ahí se queda reñido. Esto es empate. No, o sea, no hay empate posible. Uf. ¡Ah! O sea, ¿de verdad no podrías elegir? No puedo elegir, tío. Te lo juro por lo que más quiera. O sea, la música para mí es esencial cada día y lo otro también. O sea, bien. Bien. Te quedas como, bueno, claro. No me imagino dedicándome a la música, no tener ritmo y no escuchar nada, pero es que la parte física, ¿sabes? De todo. Todo es paquete en el cuerpo, ¿no? Para hacer música. No puedes coger parte de tu canal. Bueno, el primer empate se queda. La bueno, música es sexo y el sexo es música. Lo que hay. Conmigo va ligado, tío, encima. Es como. No. No puedo, tío. No puedo escoger. La comida ya te la he quitado y mira que es algo sagrado para mí. Pero esas dos no puedo. Se quedan ahí. Están en el mismo lugar. Claro, si te hubiera dicho probablemente que sí que puedes jugar contigo, probablemente hubiera cambiado la cosa, ¿verdad? Claro, por lo menos tienes esa parte. Pero a ver, la parte sexual, ¿sabes? Sexoafectiva con otra persona es la parte bonita. Evidente. La parte de disfrute, ¿no? De elevarse a otro nivel, pues que con la música. Lo que pasa es que para mí la música, y muchos músicos lo dicen, ¿no? La música para mí tiene un gran potente sexual. Entonces tiene mucha energía sexual. Uh-huh. O sea, es la parte agresiva, pasional y todo, la tiene muchísimo. Cuando bailas o tengo canciones que son sexy y hablan de algo sexual, coño. A ver, todos conocemos el término de esto es música para follar, quiero decir. Todos conocemos ese término, ¿sabes? O el música para estar con tu churri en plan tonto, así que acabas follando también. Sí, pero que todos conocemos ese término. Hay una parte muy sexual en la música y en según qué músicas más todavía. O subirse al el mismo hecho de subirse a un escenario, para mí la sexual es interesante. Para explorar en un show y todo. Es algo muy potente, tío, porque te da un impulso. Entonces, ahí me has jodido. Ahí te digo, ¿qué? Conmigo se queda así. Vale, pues lo dejamos en empate. Muy buena, Harry, guapo. Vale, y te voy a tirar... Mientras, sí, antes de acabar,
ir dejándome allí por ahí alguna pregunta, que si veo alguna interesante, o ella, que también tiene el chat por ahí, ve alguna interesante, la contestará. ¿Vale? Ahora, un lugar que te gustaría visitar, que no hayas visitado todavía. Japón. Japón. Ok. Y un lugar donde crees o sabes que te gustaría vivir. O sea, que piensas, hostia, pues igual aquí me gustaría vivir. Aunque no lo sepas, a ciencia cierta que te gusta el sitio, a lo mejor dices, coño, pues a mí me igual... Yo creo que en Londres, yo que sé, me lo invento, viviría guay. O me gustaría vivir. Creo que algún lugar en Latinoamérica, tío. ¿Latinoamérica? Sí, no sabría decirte cuál, ¿no? Pero por la forma que tienen de hacer... la cultura, la música, cómo viven la música. Si no, ya me iría en plan. Se te ha cortado un poco. ¿Dónde se ha cortado? En Latinoamérica, en general. Que no sabías decidirme dónde, pero. Exacto. Si no, ya sería irme a una isla saca donde nadie me tocará los cojones. Entonces tengo o muy social o me aíslo. Ok, o sea, una o algo en plan repleto de gente o que no te toquen el coño ni deben, ni por eso. Sí, que la filosofía de vida esté como parecida a la mía en el core, ¿sabes? O irme a algún lugar más tranquilito así, natural. Ok, me gusta. ¿Algo que quieras añadir tú, señorita? Me lo he pasado súper bien con la charla. O sea, desde lo de Chippy Chop ya ha sido... Chippy Chop, tío, ya es que somos Chippy Chop. Ya está, ya tenemos el que ir. Sí, tío. ¿Pero quién es Chippy y quién es Chop? Yo soy Chippy, tú eres Chop, tío. Me parece estupendo. Claro. Yo soy Chip y tú eres Chop, tío. Que sepas que a partir de ahora te voy a llamar Chip cuando te hable. Y allí, pues, que lo sepas, ¿eh? Que no... Pues es de la Chop, que lo sepas. Es más, en el WhatsApp, eso del EKI, te voy a poner Chop. Te voy a poner Chip yo también, me parece increíble. Mira, dice Iván Rap Game, dice... Veo que tiene detrás varios vinilos. ¿Es coleccionista de vinilos o tienes algunos en plan favoritos? Me encantaría coleccionar vinilos, no me da la plata. Tengo como bastantes referentes y vinilos que me gustan mucho y otros que me encantan. Como tengo un vinilo por ahí de Alilla. Este tío me lo encontré en Los Encantes de Barcelona. Hecho polvísimo. Es hasta un remix de Pepe. Pero molaba la portada. Pero no... Si pudiera coleccionar vinilos, pero no tengo ahí como... Iván lleva un tiempo que yo creo que cada mes se compra dos o tres vinilos el cabrón. Él está como pa, 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 pa. Y su Instagram es mira qué vinilo me ha llegado hoy, mira que no sé qué, mira que no sé cuántos. Es como que está full focus con más cosas, pero como yo creo que con lo que más focus está es con los vinilos. Tiene un montón el cabrón. A ver qué más dicen por ahí. ¿Algún rapper de LATAM que tengas presente o quisieras conocer? Lil Supa. Lil Supa. ¿Fuiste al bolo que hizo aquí en Barna? ¿Llegaste a ir? ¿No pudiste ir? Hay un montón de bolos, tío, que me coincidían con el estudio. Se te ha cortado desde el estudio. ¿Que te coincidía con el estudio y con qué? Sí, o con un montón de movidas que tenía y me he perdido un montón de show de gente ya. Que me ha molado. A mí me ha pasado este año que me he perdido el show de Ébano con Joque, por ejemplo, me lo perdí, y el de Il Pequeño y Ergo Pro también me lo perdí porque estaba malo en los dos. ¿Malo? Pero... Estaba enfermo yo en mi casa con un gripazo que no te lo crees ni tú. No era COVID, pero tenía un gripazo que vamos. Hostia, tío, vaya coincidencia. Joder. Ya. De hecho, que yo me salía negativo, pero tenía todas las movidas del COVID igual, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues sale negativo, tal, que le pasa a un montón de gente. Y fue encontrarme mal a raíz del de Pedro la Droga, que a ese sí que fui, con Skyhook.
Pues mira, a saber. Pero bueno, cosas, ya. Cosas que pasan. Vale, a ver qué dicen por ahí. Has dicho ya Lil Supa. Modelo de zapas favorito. ¿Te gusta la ropa? No te he preguntado sobre eso. ¿Cómo te llevas con la ropa, tía? Porque yo soy, ya sabes cómo soy yo con la ropa un poco, que soy un poco ya friki para esas cosas. ¿Cómo te llevas con la ropa? ¿Te la suda? ¿No te la suda? Cuéntame un poco eso. No me la suda. Me encanta vestir, me encanta la ropa. Pero sí que es cierto que no, quizá no yo ser tan friki de marcas, ¿no? Soy más como busco encontrar mi propio estilo cuando lo veo, más que ir a por una marca. Sí que siempre la gente me ha puesto en una categoría como muy, como si fuera vintage, ¿sabes? Me meten mucho en el vintage, muy ochentera, como que tengo todo un vibe retro. Y me gusta ir bastante minimal. Sí que luego tengo momentos, pues yo que sé, que llevo una camiseta de un colega o zapas. No soy tanto de zapas, pero no soy tanto de zapas que nunca he tenido suficiente. Vale. Es que también eso hace mucho. Claro, es que, o North Face o cosas así, ¿no? O polos, o yo todo esto realmente nunca he tenido la plata para poder comprármelo, entonces nunca me he parado a friquearme porque me dolía entrar ahí. Si tengo 200, antes me los gastaba en una tarjeta de sonido o en un máster que en comprarme ropa. Y decir, si algún día va bien, ya. Pero me iba más a, yo qué sé, pues una vez fui a un mercadillo vintage y me... de edición especial de los Globetrotters. Okay. Una chupa. Okay. Original. Y era XS, o sea, mi talla. Perfecto. Y digo, genialísimo, tío, súper bonita y la tengo ahí. Entonces estas cositas especiales... Pero marca, no. Pero por eso, porque al final, bueno, pues quizá voy a... ¿Qué zapas tienes ahora? ¿Qué zapas estás usando ahora? Ahora mismo... ¿No sean tus favoritas? Las últimas que me compré son unas búfalo, tío. Unas búfalo así como... como si fueran muy de ir a la guerra. De color beige, cremita, súper limpias, pero son de plataforma. Son las últimas que me compré. Ok. Pues mira, pues ya sabes, una búfalo. Vale, dice por ahí, ¿el outfit de WhatsApp fue para la ocasión o no? Porque dice que es brillante, que es súper guay. Hola, muchas gracias, tío. Lo de WhatsApp fue porque ese beat fue el original. O sea, yo hice esa canción para el documental de Pardo, el de Prauda. Mm. Si tú vas a ese documental, escucharás la versión original de WhatsApp. Okay. Y está ese beat. Entonces, ese beat lo cogí, lo arreglé un poquito más, lo adapté con la nueva versión de WhatsApp, que es la que hizo Flavio. Flavio cambió el beat. Y dije, okay, bueno, para que la gente vea un poco el proceso, me curro un vídeo ahí haciendo ver que produzco. Ya estaba hecho. Pero utilizando las cosas que utilizaba y para que la gente vaya chequeando esto. Para que lo vieran. Qué guay. Sí, sí. Qué guay. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, pero antes de terminar, quiero darte las gracias. Antes de nada, antes de terminar. Primero, por participar en esta movida. Por aceptar de compartir tu tiempo un ratito, tanto con mi gente como conmigo. Muchas gracias. Me lo he pasado súper bien. Esta es tu casa y podrás volver siempre que te salga de la pipitilla del higo. Así te lo digo ya. O sea, puedes venir siempre que tú quieras. Esta es tu fucking casa. Gracias. De verdad, me lo he pasado súper bien. Chip, que lo sepas, Chip, que me lo he pasado muy bien. Lo sé, Chop. Aquí hay química. Chip y Chop, you know. Sí, somos Chip y Chop, tío. Y nada, vamos a irnos ya. Voy a ver si hay alguien por ahí para que le hagamos una raid, ya que hoy nos han hecho una raid a nosotros. Vamos a echarle una raidecita a alguien. Y de verdad, muchas gracias por venir. Muchas gracias por acceder a estar por aquí. A ti, tío, por darme el espacio. Y de verdad, bienvenida a estar por aquí siempre que quieras. Y de verdad, esta es tu casa. No te sepa mal decirme, tío, he sacado un vídeo nuevo. Si quieres, ponlo. No te sepa mal, porque tampoco me puedo enterar de todo siempre y tal. Pero yo encantado. Chavales y chavalas, a vosotros, espero que hayáis disfrutado un puñado de la charla en...
2 semanitas o 3 semanitas, más o menos para cuando ella saque el disco, probablemente la charla ya esté en el tubo también. Mientras tanto, la podéis disfrutar aquí los que seáis suscriptores y no, los que no, pues esperaos a que esté en YouTube. Y nada, os voy a dejar con Hit, que está por ahí jugando un poquito al Tarkov, ¿vale? Y yo me voy a ir para el Discord un ratito. Pasadlo muy bien, pasad muy buen fin de semana. No sé si streamearé este fin de semana o qué, lo que, pero pasadlo muy, 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 muy bien. Sed buenos y nos vemos el lunes a las malas. Y a ti de nuevo, muchas gracias, Laura Nínez. Si tienes algo que decir, es tu... Tengo una cosa que decir, tío. Dime, corre. Antes de despedirme, es que he leído el outfit de WhatsApp y he entendido lo-fi de WhatsApp. Por eso he explicado. Ah, bien. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Le ha gustado seguro igual la respuesta. Kit Bastian es un king y le gusta todo mucho. No, chavales y chavalas, os quiero mucho. Nos vemos mañana o el lunes o yo qué sé. Nos vemos. Os quiero. Chao. Y estamos fuera ya. Me lo he pasado súper bien, tía. Me lo he pasado súper bien. Qué guay.